El Overland y el camper estos últimos años se ha puesto muy de moda y por ello los precios han subido una barbaridad en todos los vehículos. Estamos en un momento que tenemos una avalancha de información en cuanto a vehículos, accesorios, preparaciones increíbles de camiones 6x6 con un valor de 500.000 euros, pickups con células increíbles, todo tipo de vehículos de 150 a 200 mil euros e ir tirando, porque esto no acaba nunca. Pero realmente, ¿todo esto lo necesitas para empezar con el Overland? Rotundamente no. Todo esto no lo necesitas. Aunque si yo tuviera el dinero, pues ¿por qué no? También, cada uno es libre y yo, a mí me encantaría tener un bicho de esos. Pero realmente, ¿todos los accesorios que montamos son realmente útiles? ¿O hemos llegado a un punto que ya todo lo que utilizamos es más postureo para las redes sociales o para las fotos y demás? Yo te voy a mostrar 8 accesorios que creo, a mi parecer, que son imprescindibles para empezar con el tema Overland y muchos de ellos están incluidos en el mundo camper. Empezamos. Lo primero de todo, no necesitas un vehículo increíble de última generación. Puedes hacer Overland con cualquier vehículo y eso significa un Panda 4x4, un Suzuki Samurai, un Lada Niva, cualquier vehículo que cumpla tus requisitos para salir al monte y practicar Overland. Cuanto más espacio tengas, más comodidad vas a tener, pero no significa que tengas que empezar a lo grande con un vehículo enorme que seguramente pues no sepas manejar. Mi primera conclusión es que tengas el vehículo que tengas, es indiferente en el mundo Overland. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es saber sus capacidades de ese vehículo y sobre todo conocer las tuyas. El primer accesorio que te voy a mostrar no es algo material ni que puedas comprar, es algo propio, un aprendizaje. ¿Y eso qué significa? Primero, sentido común. Segundo, que sepas manejarte en muchas situaciones. Y eso significa saber reparar tu vehículo, una clase básica en mecánica, conocer tu vehículo, sus puntos débiles, saber repararlo in situ para salir de algún apuro, lo que sea. Segundo, primeros auxilios para si tienes algún accidente, te cortas con una rama, lo que sea, puedas más o menos solventar esos pequeños problemas y no te abarques en un momento difícil. Otro aspecto te diría yo, un poco de orientación, topografía o lectura de mapas. Estamos en un momento pues que los GPS sirven muy bien, van muy bien, estamos muy bien acostumbrados a todo ello, pero un poco de orientación física, saber dónde te encuentras, qué hora es, más o menos, saber leer un poco el terreno, la montaña, eso te va a marcar mucho la diferencia. Y ahora sí, voy con el primer accesorio, que creo que es bastante... Bueno, podríamos prescindir de él, pero yo es un accesorio que sí que lo pondría como primer apartado. Y es este, las planchas de desatasco. Pueden tener varias utilidades y la verdad es que muchas veces a lo mejor no las vas a utilizar. Pero antes que montar un cabrestante o un winch, unas planchas de desatasco son la mejor opción. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces vas a salir con tu propia tracción del vehículo. Solo es saber jugar, estudiar bien la situación y a partir de ahí actuar. Planchas de desatasco hay de muchos tipos. Esta es la típica de plástico, suficiente para mi vehículo, y tienes planchas metálicas para camiones y para otros vehículos. Todo depende de qué tipo de vehículo tengas, de qué tipo de rueda y del tipo del peso del vehículo. Unas planchas de desatasco te pueden salvar de mucho, de un momento de barro, un momento de mala tracción en piedras. Te pueden servir para nivelar el terreno en vez de utilizar falcos o niveladores. En definitiva, es un elemento de autorrescate que la mayoría de veces, yo te diría el 80% de veces, con esto vas a salir. Normalmente cuando llevas planchas de desatasco vas a llevar pues otro material como eslingas, grilletes, otro tipo de material de rescate que la verdad es que va muy bien. Pero como primer accesorio te recomiendo las planchas de desatasco. Segundo accesorio o elemento que tienes que llevar en tu vehículo camper o Overland, es indiferente, un depósito de agua, tan simple como eso. Es igual si llevas el depósito montado, instalado en la furgoneta, en el 4x4, con instalación fija, o simplemente un depósito de mano que puedes enchufar. Hay algunos que puedes enchufar a 12 voltios y tiene una pequeña bomba y puedes sacar el agua.
o el típico depósito manual, una garrafa, un bidón. Hay que llevar agua. En Overland te puedes pasar muchos días recorriendo pistas y montañas, entonces necesitas agua, lógicamente. Seguramente vas a llevar agua embotellada para el consumo humano y el agua del depósito la vas a utilizar para otros elementos. Pero siempre va bien llevar, por ejemplo, en este caso yo llevo un potecito con unas gotas con un poco de lejía. La lejía te sirve para desinfectar el agua en un momento dado que se te ha acabado el agua embotellada y necesitas pues consumir el agua del depósito. Como voy recorriendo muchos sitios, al final el agua que vas echando al depósito muchas veces no sabes si es potable o no, entonces por ello llevo un poco de lejía y llevo un filtro muy pequeño, por si llega el caso, pues que puedes coger ese agua, filtrarlo con una botella y te la puedes beber. Tercer accesorio para practicar overland o camper, lógicamente va a ser una estructura modular, sea como sea, es indiferente, dos tablones de madera o una tienda de techo, lo que sea, hasta una tienda de campaña, un colchón en el suelo, pero lo que necesitas es descansar. Descansar es algo primordial, no puedes luchar contra algo, no puedes estar de ruta sin descansar bien. Entonces, un accesorio principal es tener una pequeña estructura donde puedas montar una cama, es indiferente como sea, y por ejemplo por debajo que tengas pues unos huecos donde guardar el material. Es muy incómodo y no lo recomiendo, y es peligroso, casi que diría, viajar o hacer overland con todos los elementos tirados en el maletero, o sea donde sea, o por el suelo o lo que sea. Cuando estás haciendo overland muchas veces te vas a encontrar pistas complicadas, hay mucho vaivén de la furgoneta o del vehículo. En ese caso, ¿qué pasa con todo lo que llevas dentro? Va de un lado a otro. No será la primera vez que te cae algo en la cabeza, en un frenazo, en una bajada muy pronunciada, se te cae algo de delante, de la parte trasera, perdón, a la parte delantera y te puede dar. Eso no puede pasar. Tú necesitas estar en la conducción y disfrutar de lo que estás haciendo. Por ello, necesitas un sitio de almacenaje donde puedas guardar bien tus cosas, por pequeñas que sean, y tener una buena organización. Y aparte de tener una buena cama para tener un buen descanso, cómo no. Cuarto elemento imprescindible para, sobre todo, para hacer overland. Y es este. Un botiquín. Un botiquín con tus necesidades básicas. Tú te vas a conocer a ti mismo, vas a saber lo que necesitas y pues en este caso tienes que llevar encima siempre un botiquín de primeros auxilios, ya no solo para ti, sino para tus acompañantes, que vayan en ruta contigo, que vayan contigo en el mismo vehículo, lo que fuese, o gente que te puedes encontrar, vete a saber dónde. Un botiquín es muy necesario con los elementos de primeros auxilios. Puede ser que estés haciendo una pista, como por ejemplo yo he hecho una hora una pista muy cerrada. No sé, la primera vez que una rama me da en la cara o me da en la cabeza porque he sido despistado y no he cerrado la ventana. Te puedes hacer un corte con un árbol, con una piedra. Hay muchas cosas que te pueden pasar y que son, bueno, no las ves venir claramente o que se pueden evitar, lógicamente. Pero un botiquín siempre es necesario. Este es otro elemento imprescindible para hacer overland sobre todo. ¿Por qué? Porque estás alejado. Estás alejado de las asistencias médicas. El tiempo de respuesta de los servicios de emergencia va a tardar mucho más si precisamente les das la ubicación exacta en ese momento. Pero todo eso ya es otro cantar. Un botiquín siempre en tu vehículo. Quinto elemento imprescindible para mí en este caso, en mi vehículo overland. Y es tan simple como esto. Esto es un arrancador, tan simple. Antes los arrancadores para vehículos eran enormes, muy pesados, costaban mucho de cargar, era un tostón llevar esos elementos. Ahora estos pequeños arrancadores van muy bien, los tengo comprobados, lo he utilizado muchas veces, ya no solo para mí sino para otros usuarios, y un arrancador para mí es algo que tienes que llevar siempre en tu vehículo. Las baterías duran bastante, tienen mucha autonomía, tienes que ir controlando lo que no se descargue, lo puedes ir cargando en este caso
en tu vehículo y quedarte sin batería en medio del monte y pensar que tienes esto y que puedes arrancar tu vehículo para irte, es un gran salvador. O sea que este elemento, muy imprescindible. Accesorio número 6 para llevar en tu vehículo. Esto que os estoy contando parece algo muy lógico, pero que muchas veces se nos olvida. Y en este caso es iluminación. Iluminación, y no me refiero a unos grandes focos LEDs delante del vehículo o alrededor de toda la vaca e instalar 12 focos LED. No. Iluminación para ti. Iluminación en el sentido de una luz frontal, un foco más o menos potente. Iluminación básica que puedas mantener tú independientemente de tu instalación eléctrica o de tu vehículo. Te puedes quedar sin baterías, te puedes quedar, puedes tener un accidente y no tener iluminación en el vehículo. Necesitas iluminación para ser lo que sea, lo que te pase de noche, que esperemos que no te pase nada, puedas tener un poco de luz y ser independiente en ese caso. Una luz frontal, un foco, lo que sea. Así que otro elemento más añadido a la lista. Accesorio número 7. Y en este caso vamos más o menos encaminado en lo que todo lo que estamos diciendo, y es una caja de herramientas, algo simple. No hace falta que te lleves medio taller mecánico en tu vehículo, pero una caja de herramientas, una bolsa de herramientas con un kit repara pinchazos. Yo lo pongo todo unido, ¿vale? Y entonces eso te va a salvar de mucho. Tienes un manguito en el motor que te está perdiendo refrigerante, a lo mejor solo apretando esa pequeña brida se soluciona el problema. Necesitas herramientas pequeñas para poder solucionar problemas pequeños que puedas tener en tu vehículo. O sea que hay que llevar pues algunas llaves fijas, una carraca con vasos pequeños, unos alicates, algún destornillador para reparar, por ejemplo, cosas del interior, del mobiliario, pero como mínimo un pequeño maletín, bolsa con herramientas y un kit repara pinchazos. Elemento o accesorio número 8. Ibas a decir, este no me ha dicho nada nuevo y todo lo que me está contando son cosas muy lógicas. Pues sí, así es. Una pequeña cocina. Una cocina como sea. Una pequeña cocina, en este caso, por ejemplo, es de montaña. La utilizo, pues si hago una ruta larga en montaña, la puedes llevar en la mochila. Es un segundo recurso que tengo en el vehículo por si me falla otra cocina, y tengo pues la típica que muchos utilizamos, típico fogoncillo que bueno, pues va muy bien. Como estamos hablando de vehículos no preparados, te digo una cocina portátil, lógicamente. Muchos vehículos de ahora pues vas a tener una vitrocerámica, una instalación de gas o más elementos. Entonces una cocina es algo muy básico, porque al final cuando estás viajando en overland lo que necesitas es, aparte de disfrutar de tu viaje y de tu trayecto, comer bien y descansar bien. Eso es lo más necesario para hacer un viaje en condiciones, si al menos no estás acostumbrado a ello. En cuanto al tema cocina, yo recomendaría, depende de qué país vayas, aquí porque estamos en Europa y estas cocinas de gas pues bueno, son muy comunes y puedes encontrar botellas de gas en muchas zonas, pero en depende de qué país, yo optaría por una cocina o un fogón a gasolina. Ahí son unos fogones tipo esto, pero en vez de ir con gas van con un dosificador de gasolina, y en este caso pues la gasolina es algo mundial que puedes encontrar en cualquier sitio y pues te puede salvar de un apuro. Y si no, siempre nos quedará hacer una barbacoa o un fuego, pero eso ya es otro elemento que en este caso sí que llevo, que también te puede salvar de algún apuro, pero estamos hablando de poder cocinar pues más o menos bien sin depender de un fuego externo que tengas que hacer y que por las inclemencias meteorológicas o lo que fuese no pudieras cocinar. Este es el octavo elemento y último. Estos son mis 8 accesorios imprescindibles para salir de ruta overland. Todo lo demás que vemos en vehículos 4x4, en vehículos overland o campers, son accesorios pues, que te van a mejorar la comodidad, pero no son imprescindibles, como por ejemplo focos de larga distancia, defensas, winch de autorrescate,
aletines, ruedas más grandes, vacas, snorkel, cajas, todo este tipo de preparaciones son mejoras que se van haciendo en los vehículos para mejorar sus prestaciones. Pero para salir a disfrutar de ruta Overland no necesitas nada más, solo son tus ganas de salir, un vehículo 4x4, el que sea, comer caliente, descansar bien y tener tus primeras necesidades cubiertas. Todo lo demás es disfrutar del viaje y disfrutar del camino. Así que nada más, si tienes algo que quitarías de mi lista y pondrías como primera instancia, déjame en los comentarios y vamos a ver qué es para vosotros lo imprescindible para salir de ruta, qué es lo que quitaríais o qué es lo que pondríais de más. Podemos hacer vídeos más adelante sobre los accesorios que se pueden montar en los vehículos para mejorar sus prestaciones o accesorios para mejorar la comodidad interior, que sean prácticos y que no sean solo para mostrar un vehículo de lujo. Así que nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.